Cada 25 de noviembre, desde 1961, este Día Internacional nos recuerda el drama que viven mujeres de todo el mundo, de toda edad y de toda condición. Mujeres que, por el solo hecho de serlo, son agredidas, vejadas, cuando no, mutiladas e incluso asesinadas. Esta lucha constituye una prioridad para el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que la libra en todos los frentes. Esta atención en nuestra región se hace realidad a través del teléfono 012 Mujer, el teléfono de atención a las víctimas de la Comunidad de Madrid, a través de la red de los 51 puntos municipales del Observatorio contra la Violencia de Género, que además de la atención inmediata ofrecen atención jurídica, psicológica y social a las víctimas. A través de la red de los 25 centros residenciales y los 3 centros no residenciales que la Comunidad de Madrid ofrece a las mujeres víctimas de la violencia y a sus hijos para que puedan salir de esta situación y rehacer sus vidas. Este año se han organizado en Madrid 1.500 talleres y 250 cursos en materia de educación y prevención de la violencia contra las mujeres en las distintas etapas educativas, y por ellos han pasado ya más de 33.000 alumnos. Como presidenta de la Comunidad de Madrid, en nombre de todos los madrileños, yo les convoco a todos a este compromiso, porque es un deber moral para todos los que creemos en los verdaderos ciudadanos, en una comunidad, en una región, en una sociedad libre, en definitiva. Muchísimas gracias.